Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Moto Rush GT. En el episodio de hoy vamos con las misiones 41 a 50 con los primeros fantasmas. Nuevos estilos de combate, ahora es el fantasma. Tienes que ganar ese fantasma corriendo todo lo que puedas con tu moto. Tienes que adelantarle, no es una carrera a la meta. Es una carrera a todo gas para conseguir adelantarle. Esta es la primera de ellas, así que vamos a hacer que el fantasma acabe... Lo dicho, fantasma. Y si no hago trucos, lo siento. Prefiero correr y coger el fantasma que perder la posibilidad de ganar por una tontería. Cuando te chocas es cuando el fantasma te gana. Volverás a empezar desde el principio. Miren que tenemos 2 minutos 40 para capturarlo. O ganarle más bien. Había puesto una fila de coches en un super paralelo. Antisistemático total. El gracioso. Y no es su culpa, pero la calle está llena de coches. Y aunque tengas el hueco... Ok. ¡Le ganamos! ¡Adiós, fantasma! 4.658 y además me han sobrado más casi 2 minutos de tiempo. Por lo que vamos con la 42. Tienes que hacer casi accidentes en solo 2 minutos 10. 40 veces. No hay que hacer combo de 40, no os preocupéis. De que no eran combos. No hay que hacer combos, solo hay que hacer casi accidente. Si te chocas no hay problema. De todos modos, conseguir 40 en 130 es muy sencillo. Tenemos 22 y nos quedan 85 segundos. 9, 20, 21... No, van 26. Pues van 26... Quedan 14. Por cierto, en pocos días podréis ver un nuevo estreno indie, también combinado con Moto Rush GT. Lo estrenaré junto al poco rato después del episodio 6. O no sé si a las 24 horas, depende de cómo vaya el montaje. ¡Casi! ¡Lo hemos conseguido! Bien, 49.700 más sobrado, o sea que tenemos 4.685 monedas más. Y tenemos una nueva moto disponible. Pero bueno, vamos primero por el fantasma. Tenéis 2.40 para adelantarle. Y además esta vez hay carril contrario. Buena rampa. ¡Oye, no! ¡El turbo! Ahora se me ha perdido. Cuantos machos que he seguido, peor. Salva el fantasma, es la única solución. Ya le quedan solo 70
Oh, podría haber tomado el turbito, pero no, me he olvidado del turbito. Solo por no tener un accidente. ¡Supremo! Bueno, vamos a reiniciar. Me ha salido ese glitch visual. No me toques las narices, ¿eh? Soy muy bueno de conmigo. Ah, corre. ¡Los fantasmas! Es uno de los modos más complicados. Por ahora. Eso que nos tendremos que enfrentar en... Ya, hoy no, pero mañana vais a ver otro nuevo modo. El modo de puntos de control. ¡Bola! ¿De dónde ha salido ese coche? Podría ser un Sucubus sin problema. ¡Mira el motorista! De tanto coche, un carril contrario. No vas a ganar. Yo soy el vencedor. Pues las tensiones estaban más altas que nunca. Pues nada, ya tengo la urticaria. Y me estoy quejando cuando los próximos episodios van a ser el sacaquicios extremos. Ya lo dije en el anterior episodio. Para una de las misiones tardé más de una hora en conseguirla. ¿Saben qué era? Una caza del fantasma. ¡Y el reconocimiento! Yo toqué la palanca. Tenías que darme el lado. ¡No lo has hecho! ¡Ay, cómo voy a destruirte! A mí es algo que me gusta, el bocata de destrucción. ¿Sabes qué? ¡Bienvenidos a mi mundo! ¡Lo hemos conseguido! ¡4842 más! Ya tenemos tres misiones. Problemas. Ahora necesitamos una moto de 202. Lo que hay que ir al garaje obligatoriamente y comprar la Fury. 40.000 me ha costado. Ahora seleccionamos mejoras. La convierto en una moto de 212. Venga, misión de carril contrario. 4 kilómetros en dirección contraria y un tiempo de 140 segundos. Hay que comprobar si hay tres.
Pues no, que odio de estos juegos. Muchos de estos se controlan con un joystick. Yo soy más de la cruz. Pues no estaba dando drift. Malo pausado y cero problemas. No, esto no era yo y con drift. ¡Era Pantu Drift! Lo tenemos. Vamos al siguiente. Zona de la misión número 45. 45 posibles accidentes en solo 130 segundos. Aparécete. No hay que hacer combo, solo hay que hacer casi accidentes. Usa el retrovisor como ayuda. La dentadura. Ganas tengo de sacarle la dentadura a Stan Smith. TBS, Pantuflo Zapatilla, ahora conocido como Pantu Drift. Listo. ¡Listo! Encima me llevo el cachito. Bueno, vamos a hacer estos dos fantasmas. Que todavía hay tiempo. Antes del descanso. Sabéis que estoy mezclando demasiado vídeos últimamente. ¡No es caballitos! ¡Que tú quieres pillar a un fantasma! ¡No ser el fantasma! ¡Hey! ¡Baja un poco la velocidad! ¡Toma, Superman! Y me llevo 5071 más. A toda velocidad. Vamos con la 47. Tenéis 2 minutos. Y un fantasma para ganar. Gracias al propulsor gano yo nivel 23 y encima me llevo 5.205 más dineraco. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño descanso para que me descanse un poco la cabeza. Llevo montando vídeos desde primera hora de la mañana, así que volvemos enseguida. Ok, vamos con las últimas 3 misiones del programa. Primero, 5 kilómetros en contramano. Si conseguimos que todo salga bien.
Ahí vamos. Tenéis 160 segundos para conseguir este logro. O lo mismo, 2 minutos 40 segundos. Miren que ya tenemos una moto todavía más rápida. Chichoné dos veces. No, ya llevamos casi un kilómetro. Pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, pim bol, ay, bola afuera. Pero por lo menos llevan más de 2 kilómetros completos. Bien, he hecho un par de caballitos, no solo por buen rollo. Yo casi 5 segundos de caballo. Medio kilómetro, ya. Chichón. Y la termino de caballito. Lo cual han sido 24 monedas extras. Gano 5.371 y vamos con la 49. De nuevo contra el fantasma. Correr. ¡Ay! Malditos coches. Démosle al reset. ¡Ay! Me he mordido. ¡Maldita sea! Tenéis 3 minutos para coger al fantasma. ¡Propulsión, Maboy! ¡Te pillo, te pillo, te pillo! ¡No! ¡Venga ya! Me olvidaba. ¡Ay, sabéis que odio no ganar!
chunga. Allá, allá. Trampita. A ver quién me detiene. Estoy perdiendo la velocidad. Bueno, aquí está. ¡Propulsión, Maboy! ¡Ay! ¡Me va a escapar! Menos mal que yo tengo paciencia para cazar fantasmas. Ahí vamos, corriendo. Vamos con la propulsión. Me di. No le basta. Quiere hacer daño. ¿Es el juego? No. El juego suena bien. Tiene bien. Quiero que estés. Está yendo más rápido. Por segundo. ¡No frena! Como no hay propulsores, venga, déjate coger. ¿Sabes qué? Vamos a empezar de nuevo. Tenía casi antes. Bueno, si como no quieres ser guay conmigo, ni guay ni chévere, me la juegas y me fastidias. Voy a acabar cogiéndole manía a los fantasmas. Tengo Chorus Party todavía en gameplay. Y ahí sí que hay mucho niño fantasma. Lo cual... Bueno, y también que si no recuerdo mal el fantasma del asesino. Así que... No le puedo coger todavía manía al fantasma. ¿Qué te parece eso, fantasma? ¡Ganamos! 5.638. Me coloco en postura y nos vamos al 50 y último de hoy. Tenemos 3 carreras de 2 minutos 20. O sea, 7 minutos de carreras. Por puntos. Aquí no hay carril contrario, así que mejor. Bien, 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 bien. Mira, tío, mira, tío. ¡A todo gas! Me golpeé.
De momento vamos bajo, en quinto lugar. Vamos ya por tercer lugar. Quedan 50 segundos. Nada, somos los primeros. Ahora solo hay que mantenerse 35 segundos más conduciendo. Que no termina el tiempo, no termina la carrera. Ahí estamos. 3, 2, 1, 0. Buenísimo. Pasamos a la carrera 2. Ahora con carril contrario. Vale. Ay. Se acabó el cataclis. Siento. Estaba con el infierno. Quitando el infierno en el televisor. Macho. Estoy cogiendo cada día más manía. Terceros. Problemas resueltos. Problemas que todavía luego nos quedaría, después de conseguir eso, más de un minuto. Ahí. Sí, ¡qué estrella más bueno! Vale, ahora solo tenemos que aguantar el resto de la carrera. Cuidado. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se acabó. Última carrera. Últimos 140 segundos. ¡Quítate ahí!
Menos mal que estoy adelantando, porque menudo fin de semanita me espera. Estamos en la temporada calurosa, la temporada caliente. Y ya llegan nuevos gameplays al canal. Así que preparados, ¿eh? Lo dicho, temporada caliente. ¡Anda! Que me he dado en la boca. El tema es que todavía, que está quedándonos muy poco tiempo. Vamos en cuarto lugar. ¿Se ha cruzado? Esto puede decirse que es peor incluso que ver al cochero de Pinocho con la cara de la sonrisa de Malo, el rey del mal. Me pregunto cuándo podremos, si se puede beber una New Coca-Cola en la realidad. Me he ido el otro día pensando en Fallout. ¿Me voy a salir ahora en serie? Madre mía. Me acuerdo del Shelter. Ese casi shock traumático que sufro. Digo, shock nervioso que prácticamente sufro. Venga, 10 segunditos más, por lo menos esto hemos tardado más tiempo. Dos, uno, cero, listo. Misión completa. Mis 5.000 también para mí. Alright. Bueno amigos, espero que os haya gustado este episodio de Motor Rush GT. Ahora solo quedan 50 misiones más. En el próximo episodio empezamos con esta y terminamos en esta 60. También tendremos moto nueva. ¡Chao!